Bueno, como decía, el título de la presentación es eh, Frente al Computador Cuántico, Criptografía -cuánti poscuántica Y los autores de, de esta presentación pues somos Luis Hernández y Víctor Galloso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y David Arroyo, de la Universidad Autónoma de Madrid. Un poco el índice de contenidos de esta presentación es el que aparece aquí. En primer lugar, una pequeña introducción justificando el porqué de la en la presentación y luego pasaremos a ver una pequeña definición o unos pequeños conceptos acerca de qué es la criptografía cuántica para pasar a la, a la criptografía postcuántica, a algunos ítems relacionados con lo que es la criptografía postcuántica y terminaremos con algunas conclusiones acerca de, este, de esta presentación. Bien, desde hace unos años, una de las preguntas que más se han movido dentro del mundo de la criptografía o de la investigación en criptografía es si realmente la criptografía que tenemos hoy en día va a aguantar mucho tiempo o si ha muerto o va a morir el día que aparezca el ordenador cuántico o la computación cuántica. Todo eso surge a partir del año 97, bueno, realmente el año 94 y 95 hubo dos presentaciones previas acerca del trabajo de, de SOR que tenéis ahí, donde publicó un artículo en el que proponía dos algoritmos que eran capaces de romper dos problemas matemáticos en los que se fundamenta la criptografía moderna, la criptografía asimétrica o de clave pública moderna, como son el problema de la factorización de números enteros y el problema del logaritmo discreto. Si esos dos sistemas o esos dos problemas matemáticos se pudieran resolver fácilmente porque se dispone de un ordenador cuántico, eso significaría que la criptografía asimétrica moderna, tal y como la conocemos hoy en día, estaría en seria, en seria duda o por lo menos habría que ponerla mucho en cuarentena. Pero no solo eso, sino que además el, bueno, el mismo año, el año 97, Grover publicó otro artículo en el que eh, presentó otro algoritmo en el que demostraba que si uno tuviera un ordenador cuántico, sería factible dividir por dos las longitudes de las claves. Es decir, si uno tiene una clave de un tamaño de 256 bits, el espacio de claves se reduciría a la, a la raíz cuadrada. Dicho de otra manera, si uno utiliza hoy en día un algoritmo como puede ser un AES de 256, un ordenador cuántico reduciría su seguridad a la mitad de la clave es decir, a un algoritmo, un AES equivalente a 128. Eso significa que de alguna manera no está muy muerta, muy muerta la criptografía clave es, eh, secreta, la criptografía clave simétrica, pero sí está ligeramente tocada. Bueno, entre estas dos circunstancias, estos dos, estos dos trabajos de, de investigación. Uno se plantea la siguiente situación: ¿dónde estamos si esto fuera verdad? Si tenemos un ordenador cuántico, ¿qué pasa? Pues pasa que todo lo que tiene que ver con RSA, que es factorización de números, todo lo que tiene que ver con el Gamal, con las curvas elípticas, con Diffie-Hellman, todo ese tipo de protocolos estarían vulnerados por un ordenador cuántico. Y no solo eso, sino cualquier otro protocolo, algoritmo, que dependiera de cualquiera de esos dos, tanto de la factorización de números como del logaritmo discreto. Y por contra, lo que tiene que ver con la criptografía simétrica o la de clave secreta no sería no estaría muerta desde ese punto de vista, sino que pasaríamos de tener una AES de 256 bits en seguridad a lo que sería un cuántico, ¿eh? una AES cuántico cuya seguridad solamente sería de 128. Por tanto, eh, en esta situación eh, lo que se plantea es qué vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, pues antes de empezar, qué vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que hay o qué es lo que parece que hay con lo que tiene que ver con la, con la criptografía cuántica. Bueno, la información cuántica eh, se representa mediante eh, valores discretos, como puede ser en el caso que nos ocupa fundamentalmente lo que tiene que ver con la, con la criptografía, es la transmisión de fotones polarizados. Ya se puede hacer esa transmisión vía una, una fibra, un cable, o bien mediante lo que es la transmisión por aire. En cualquiera de los dos casos, lo que se considera como mínima cantidad de información, que es el cuanto, que es la mínima cantidad de materia o de energía, esa, esa mínima cantidad de información, por la teoría de la, de la física cuántica, está en diferentes estados superpuestos y solo se fija el estado cuando se mide esa cantidad lo que se conoce como el teorema de imposibilidad de clonación. Seguramente lo que más suena en este sentido sea el famoso, el famoso gato de Schrödinger en el que no se sabe si el gato está vivo o está muerto hasta que no se abre la ventana o no se abre la puerta y se ve si está realmente vivo o está, o está realmente muerto. ¿no? Eso es de lo que se trata el teorema de la imposibilidad de clonación. Hasta que una medida no se mide o hasta que un, un factor no se mide no queda determinado su posición. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la eh, física cuántica, de alguna manera, pero lo que nos importa desde el punto de vista de la información o lo que tiene que ver con la información cuántica es lo que se denomina el qubit. Ya no trabajaremos con bits, no trabajaremos con ceros y unos, sino que trabajaremos con los quantum bits que pueden tener los estados 0, 1 o una superposición de los dos. Es decir, hay más estados de los tradicionales. Desde ese punto de vista... El futuro ordenador cuántico se calcula que será que tendrá la misma capacidad de cómputo o será equivalente a lo que son aproximadamente 100 millones de ordenadores actuales. Eso asusta. Asusta porque eh, significa que tenemos que pensar a otra escala y que la capacidad de computación crece, crece de, forma, de forma exponencial. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que la criptografía va a cambiar. Bueno, pues hoy en día, hoy en día no existen protocolos criptográficos. Como tales diseñados y basados en lo que es la física, la física cuántica. Es decir, no hay un protocolo donde, si tuviéramos un ordenador cuántico, pudiéramos utilizarlo para cifrar o descifrar información. Lo único que existe son los protocolos de distribución cuántica de claves, que se lleva a cabo mediante la, la emisión y la medición de fotones polarizados. De hecho,. Existen diferentes protocolos, como por bueno, ahí tenéis algunos señalados, el de Bennett y Baxter del 84, el de es del 91, etc. De hecho, en nuestro departamento, en el CSIC, tenemos una, una sección donde hacemos transmisión cuántica de claves mediante un emisor y un receptor y se mide ese tipo de información. Pero como digo, solamente es la distribución de claves, no el cifrado de datos. Eh... La pregunta entonces es: ¿llegaremos algún día a tener un PC cuántico? Bueno, las grandes corporaciones y las grandes empresas como las que tenéis ahí señaladas están trabajando en esta línea. De hecho, IBM acaba de señalar en el mes de septiembre, en un congreso reciente, que tiene un ordenador de 16 qubits y que espera tener en, en menos de 10 años un ordenador con una capacidad de 50 qubits. Por su parte, Google dice que lo tiene todo listo para construir ya mismo un ordenador de 49 qubits. Bueno, son. Eh, ordenadores de, de, de lo que se llama el, 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 el ordenador cuántico universal, capaz de hacer cualquier tipo de operación de las que estamos habitualmente haciendo ahora mismo en nuestros ordenadores. Por su parte, Microsoft, eh, que ha entrado un poquitín más tarde en, en, esta, en esta guerra o en esta batalla hacia, hacia lo que es la computación cuántica, está apostando por otro tipo de ordenador cuántico que se llama el ordenador cuántico topológico, que está más enfocado a la ejecución de aplicaciones reales. En cualquiera de los casos... Para entender qué significa, cuál es la potencia de cálculo que, que viene aparejada con este tipo de ordenadores, hay que tener en cuenta que hoy en día trabajamos con claves, pongamos, de 2048 bits, que es el que utilizamos en un RSA o, o, o en sistemas equivalentes, ¿no? en un diffie Bueno, pues, para romper un problema matemático de ese tamaño de clave, de 2048 bits, nos hará falta, si utilizamos, pensamos, un tiempo muy cortito, como pueden ser cuatro días, nos hará falta un ordenador de 7 millones de qubits. Pongo, 7 millones de qubits sería lo necesario para romper un sistema de los que ustedes usamos ahora mismo con una clave 2048. Estamos hablando de ordenadores de 49-50 qubits. Eso puede darnos una idea de lo que puede faltar o puede no faltar para llevar a cabo la computación cuántica. Eh, desde luego lo que queda claro es que allá, bueno, allá a la derecha, para que nos hagamos también una idea... Lo que aparece es el criostato del, del ordenador cuántico de IBM, que como se ve, bueno, es un ordenador que tiene una parcela, el criostato, que trabaja a menos 270 grados centígrados para conseguir superconductividad. Eso en una mesa no va a estar. Es decir, no vamos a tener un PC cuántico dentro de, de durante muchos muchos tiempos. Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Bueno, ¿eso qué significa? Que si tenemos en algún momento un ordenador cuántico con la capacidad suficiente como para romper los problemas matemáticos, entonces sí tendremos la capacidad de la computación cuántica. Y si tenemos la capacidad de computación cuántica, está claro que la criptografía asimétrica, tal y como la conocemos ahora mismo, sí que habrá muerto. Es decir, no podremos utilizar ningún tipo de sistema de cifrado que se base en la factorización de números o que se base en el logaritmo discreto. Dicho de otra manera, ni curvas elípticas, ni Diffie-Hellman, ni RSA, ¿te acuerdas? ni nada que dependa de cualquiera de esos. Por el contrario, lo que tenga que ver con la criptografía simétrica sí va a sobrevivir siempre y cuando dupliquemos los tamaños de las claves. Duplicando el tamaño de la clave, obtendremos la misma seguridad que la que tendríamos ahora mismo con la mitad del tamaño. Esta es la situación en la que estamos ahora mismo. Y eh, desde hace unos pocos años, Besta y otro grupo de investigadores han propuesto que, bueno, si esto va a ser el futuro, habrá que empezar a prepararse para que no nos pille desprevenidos. Entonces, se ha empezado a trabajar lo que se conoce como la post-quantum criptografía, es decir, la criptografía postcuántica, recordando que no existe la criptografía cuántica, pero hay que empezar a prevenir. Es decir, vamos a empezar a trabajar con problemas matemáticos, bien sean nuevos, bien sean viejos, de modo que de alguna manera o no haya algoritmos conocidos que puedan romper esos sistemas o que, si los hay, sean, o de alguna manera sean esos algoritmos invulnerables a lo que sea la computación cuántica en el futuro. Y aquí hay una serie de, de propuestas que vamos a... No voy a detallar, voy a sencillamente comentar por encima cuáles son estas propuestas de lo que es la criptografía postcuántica y la que se está trabajando en la investigación ahora mismo. Es la, teoría, la criptografía basada en teoría de códigos, las firmas digitales basadas en hases, la criptografía multivariante cuadrática, la criptografía basada en isogenias de curvas elípticas y la basada en retículos. Solo, prometo, solo una transparencia por cada una de ellas. ¿eh? La primera de ellas es la, perdón, es la que está basada... En la teoría de códigos. Ya se propuso en, en el año 78, McKellis propuso un sistema de cifrado que estaba basado en, en códigos correctores de errores, un tipo de código especial que se llama los códigos de copa, donde eh, pues ahí se cifraba mediante la multiplicación de una, mediante la multiplicación del mensaje con, por una matriz de ese tipo de códigos. Y un poco para hacernos una idea, aunque aparezcan fórmulas y números raros por ahí, si pensamos en una seguridad de 128 bits, que es lo mínimo que requerimos hoy en día, para una seguridad de 128 bits harían falta. Eh, una clave pública de 1788 por 3582 elementos, bits, es decir, un poquito grande, ¿de acuerdo? Para lo que estamos acostumbrados. El texto claro en este caso sería una cadena que tendría unos 3500 bits, de los cuales 149 deben ser unos. Y el, el texto cifrado serían unos 1788. Bueno, esto se abandonó porque no era manejable en aquella época y lo que. Eh, la ventaja que tiene hoy en día es que el atacante debe deshacer esa multiplicación de una matriz por un mensaje y no se conocen métodos para calcular ese tipo de matrices. Por tanto, la seguridad en este ambiente parece es que está un poco, un poco controlada, pero como digo, tenemos un problema con los tamaños de las claves. Eh, las firmas digitales basadas en... En hashes también se propusieron por Merkle en el año 79, y en este caso se trata de firmar un mensaje mediante una cadena aleatoria y el mensaje calculando un hash, lo que se conocen como los, los árboles de Merkle, que seguramente más de uno conocéis. Y en este caso eh, hace falta una función hash de dos, si B de nuevo son 128 bits, que es lo que estamos hablando, hacen falta eh, una función hash de dos B bits, que bueno, esas las tenemos, las hago 5 o 6, no, no, no tendría mayor problema, pero. La clave pública en este caso nos haría falta una serie de cadenas de bits, aproximadamente 16K, mientras que en la firma de un mensaje tendría en este caso unos 8K. También estamos trabajando con tamaños un poquitín más grandes de lo que es habitual. ¿vale? El tercer, la tercera propuesta es lo que se conoce como la criptografía multivariante cuadrática. Los nombres son de ¿de acuerdo? Pero en este caso se trata, es una propuesta. En la que la dificultad o el problema matemático que está detrás es la de resolver un sistema cuadrático de ecuaciones multivariantes en un cuerpo finito, lo que se conoce como el problema del isomorfismo de polinomios. En este caso, la clave pública, la clave pública es una secuencia, para que nos hagamos una idea, de 256 polinomios, como mucho de grado 2, en 512 variables con coeficientes binarios, aproximadamente 4 megas. 4 megas de clave pública, bueno, pues ya son unos cuantos, ¿vale? Por el contrario, la firma sí es una firma corta, porque solo tendría 768 bits, y el número de operaciones para hacer una verificación de firma es un poquitín elevado, 128 al cubo, que bueno, son unos cuantos, no son muchos, pero bueno, son unos cuantos. La cuarta propuesta que existe es la de la criptografía basada en isogenias de curvas elípticas supersingulares. Las curvas elípticas, más o menos, todo el mundo sabe que son, son unas curvas con puntos que se suman y se hacen operaciones y ya está. ¿eh? Pero en este caso, en lugar de trabajar con las curvas, se trabaja con aplicaciones entre las curvas que mantienen el determinado tipo de propiedades. En este caso, eh, se trabaja además con curvas súper singulares, porque las curvas eh, no singulares sí se, sí se conocen algoritmos que pueden llevar a cabo su, su rotura, su vulneración. En el, en el caso, para no entrar en tantos detalles como en el caso anterior de, la, de las claves, eh, lo que sí se conoce es que existen propuestas ya de acuerdo de clave de... De, con isogenias de curvas elípticas eh, de tipo Diffie-Hellman. ¿vale? Eh, hay protocolos de firma, protocolos de cifrado y protocolos de, de cálculo de, de funciones hash, de funciones resumen. La ventaja es que no se conocen algoritmos que puedan romper ese problema. ¿de Por lo tanto, es otra opción que hay que investigar para ver hasta qué punto puede dar de sí a la hora de definir nuevos sistemas. Como veis, esta, esta propuesta es del año 2006. Y posiblemente una de las más atractivas y más interesantes es la que está basada en retículos, la que está basada en retículos o basada en lo que se llaman los, los látices. Esta es del año 96 y en los, en los últimos años ha tenido mucho auge porque eh, parece ser que es de las que más promete acerca de lo que es la invulnerabilidad con respecto a lo que es la computación cuántica. Se basa en un problema que está relacionado con el Machine Learning, que se llama el aprendizaje con errores, el... El learning with errors, y hay una versión modificada de ese problema que es eh, cuando se utiliza como estructura un, un sitio matemático que se llama un anillo. ¿vale? En este caso, eh, hay protocolos de acuerdo de clave, de hecho, los, las últimas publicaciones son del año 15, del año 16, hay incluso implementaciones en, en pequeños dispositivos de este tipo de, de protocolo de cambio de clave, tipo, eh, tipo de, de Diffie-Hellman. La cuestión es que eh, no son. Tan eh, deterministas como el Diffie-Hellman, porque cuando tú metes un dato siempre es el mismo dato siempre sale el mismo resultado. En este caso depende de una serie de distribuciones estadísticas que no siempre dan lo mismo, aunque la probabilidad de que no funcione bien es pequeñísima. Hay también protocolos de cifrado, de firma y de cálculo de hashes, y no se conocen algoritmos, como digo, que puedan vulnerar este tipo de, este tipo de criptografía. En conclusión, ¿qué podemos decir de cómo estamos ahora mismo? Bueno, pues si ahora mismo en la criptografía que podemos llamar precuántica, porque no tenemos ordenadores ni computación cuántica, tenemos una colección de sistemas de cifrado que pueden ir desde el... Es el clásico triple D: es, al Aes, al RSA, a los McKellis que se contaba hace un momento, a la Merklein, a la firma de curva elíptica el ECDSA, al, al Heidelfield Equation que es, está relacionado con la criptografía multivariante cuadrática, la NTRU y a los eh, acuerdos de clave basados en retículos. Todo esto es lo que existe ahora mismo, aunque solo utilizamos la parte de arriba. Solo utilizamos fundamentalmente los tres los tres de arriba y casi solamente el segundo y el tercero. ¿Qué pasará? Pues el día que tengamos un ordenador cuántico desaparecerán muchas de las cosas que tenemos a la izquierda y solo nos quedaremos con algunas. Por tanto, la historia es que hay que empezar a trabajar en el caso de... De la criptografía secreta vamos a estar relativamente protegidos siempre y cuando seamos capaces de extender ese tipo de criptografía con claves mucho más grandes, pero en el caso de la criptografía eh, de clave asimétrica o de clave pública vamos a tener que recurrir a este tipo de protocolos que son los que, los que hoy en día son los que os acabo de comentar hace un momento. Eh... ¿Cuál es el futuro de la, de la criptografía asimétrica en este caso? Bueno, pues afortunadamente hay una serie de propuestas que en algunos casos parten de instituciones privadas o de universidades en particular, como es la Universidad Tecnológica de Darmstadt, donde hay una especie de hall de la fama, te pondremos en el hall de la fama si consigues resolver parcialmente este tipo, este tipo de problemas que tienen que ver en este caso con, la, con los retículos. Y eso desafía mucho a la comunidad investigadora porque en el hall de la fama puede ser que eres famosillo, ¿no? entonces, bueno, pues tiene su interés. Pero lo que puede ser más interesante es la llamada del NIST, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Norteamericano, que el, el pasado 30 de noviembre, es decir, hace nada, hace, hace unos días, acaba de cerrar una llamada internacional para la propuesta de algoritmos criptográficos resistentes a la computación cuántica y que tengan que ver con firmas digitales, con sistemas de cifrado y con protocolos de intercambio de clave. ¿Eso qué significa? Pues que nos pasará lo mismo que nos pasó cuando pasamos de AES. Perdón, cuando pasamos de DES a AES, hay una propuesta internacional, habrá un montón de propuestas por parte de los investigadores, y eh, NIST se da entre tres y cinco años para analizar la seguridad de este tipo de criptosistema, a ver hasta qué punto son buenos, son malos, deja de, de ser implementables, etcétera, etcétera. Y se calcula que unos dos años después, es decir, aproximadamente para el 2015, perdón, 2025-2027, puede que tengamos un primer draft de un estándar de criptografía pasada en sistemas o invulnerables a lo que son los sistemas los sistemas cuánticos. En definitiva, no estamos preparados todavía para la criptografía postcuántica, estamos empezando a trabajar en ella, y lo que necesitamos es más tiempo para mejorar su eficiencia, por tanto, que las claves sean más pequeñas, que sean de alguna manera mejor implementables, que tengamos confianza, es decir, que demostremos que son seguros. Por lo menos que son seguros hasta un nivel como el que tenemos ahora mismo, o, o más o menos equivalente, siempre y cuando tengamos un ordenador cuántico, y que mejoremos la usabilidad para los usuarios de este tipo de, de sistemas. Bueno, y con esto termino. Hay unas referencias por si hay alguien que estuviera interesado en alguno de los temas que son los que yo comenté anteriormente, y con esto agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Aplausos. Si hay alguna pregunta y sé responderla, pues. No, no. Las propuestas van eh, por este tipo de cosas. O sea, en, la, en, clave secreta, en clave secreta no hay propuestas nuevas. Se trata de extender las que tenemos ahora mismo, pasar de un AES de 256 a 512. Ese tema no, no asusta tanto por cuanto duplicando la clave consigue la misma seguridad que ahora. Y en criptografía de clave pública no hay nada nada más que lo que os he contado. Clave pública significa cambio de clave, clave pública, firma electrónica, etcétera, etcétera. todo lo que ya no hay más